Me estoy acordando de Santa Bárbara porque truena. Patrona esta de los mineros, amigos. A pesar de que pasa aquí una moto que va a hacer un ruido espantoso, he de deciros que me encuentro observando esta capa de carbón. Y es que los mineros llamamos capa de carbón precisamente a las vetas. Como veis, una vez que ha pasado esta moto haciendo ruido, como es lógico, he de deciros que mide aproximadamente unos 20 centímetros de potencia. Llamamos potencia a los mineros precisamente a la anchura de la capa. Se trata de un carbonero porque, como veis, es estrecho, que generalmente no se acostumbra a explotar. Pero la calidad del carbón, cuando es grande, cuando es una calidad extrema, hace que merezca la pena explotarlos. A mí me tocó precisamente picar en ellos y he tenido que franquear incluso hasta 20 centímetros de muro de roca que en el interior se pone como el acero para meter mi hermoso cuerpo, como veis, en el interior de las entrañas del infierno. Pues cualquier persona que pase por aquí y se encuentre con estas vetas, que como veis afloran al exterior, ya que esta zona ha sido explotada a cielo abierto. Pero también en la obra de la carretera deja entrever estas vetas que, como digo, asoman al exterior, y la gente cuando las ve se preguntará, ¿cómo se ha formado el carbón? Veréis, amigos, el carbón es un combustible fósil que está constituido básicamente por carbono. Es el resultado de la formación de bancos y bancos de acumulaciones inmensas de material orgánico constituido por la lignina. Árboles enormes que iban muriendo, se iban depositando, se iban sedimentando, y no había agentes por entonces capaces de degenerar, de degradar la lignina. La lignina es la base fundamental, la materia fundamental, la estructura fundamental de la madera. Pero entonces, ojo que termina el carbonífero hace 300 millones de años, concretamente 299, no os perdáis detalle, y os lo digo porque a partir de ahí se fastidió también el carbón y por ello terminó el carbonífero. Resulta que arranca de la evolución un hongo capaz de producir, digamos, enzimas oxidativas. Pero oxidasa, ese es el nombre de dicha enzima. Pues esa enzima comienza a degenerar, a degradar la lignina, la madera. Y una vez que el carbono se libera ya de ella, se disuelve, no constituye obviamente estas capas de carbón, como vemos, estas vetas de carbón, que en esta zona han sido nuestro pan. A partir de ahí, acaba el carbonífero y acaba el carbón.